contentas estáis! ¿Qué es eso que os habéis puesto en las cabezas? Es que como nos vamos a la playa, mamá, pues somos sirenas. ¡Hala! ¡Qué diadema más bonita! ¡Sí! ¡Vamos a surcar los mares! ¡Guau! Wow, ¡qué cosa más bonita, por favor! ¡Lo tenemos, mami, ya todo preparado, preparadísimo! Ya, preparadísimo. ¿Qué habéis preparado vosotras dos? Pues todo. Hemos preparado todo lo que necesitamos para súper divertirnos. ¡Uy! Pero, Ona, ¿estás bien? ¿Pero cómo puedes andar con las aletas puestas? Ya está. No ha sido nada. Estoy perfectísimamente. Pero... Onita, cariño, para ir a la playa necesitamos algo más que eso, ¿eh? ¡Ay! Me voy a hacer las maletas. Enseguida vuelvo. ¡Qué calladas estáis! ¿Qué hacéis? ¡Estamos aquí, mamá! ¡Ya están todos aquí, mami! ¡Yo creo que no se nos ha olvidado nada! ¿Pero qué es esto, chicas? ¡Pero si tenéis aquí a todas vuestras mascotas! ¡Madre mía! ¡Hasta el hámster, el pez! ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! ¿No estás contenta, mami? ¡Es que queríamos ayudarte! Sí, cariño, pero es que los animales no se pueden venir al hotel. Será una broma, ¿no? ¿Cómo que no se pueden venir al hotel? No, cariño, no dejan entrar animales. ¡Ay! ¡Pero eso no puede ser! ¡Entonces yo no me voy de vacaciones porque se van a morir de hambre! ¡No, Ani! Los vamos a dejar con la abuelita, al cuidado de la abuelita. Van a estar súper bien. ¡Ah, bueno! ¡Eso lo cambia todo! Bueno, pero me ha venido muy bien que lo hayáis reunido todo aquí. Así que voy a ir sacando la comida de cada uno de ellos. Y así, en cuanto tengamos las maletas preparadas, se lo llevo todo a la abuelita.
Resfriado antes.